Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Otra vez nuevamente aquí con ustedes. Nos acaba de tumbar la transmisión esta aplicación de Instagram Live. Pero estamos nuevamente con ustedes. Sí, Jorge, estaba ya conectado y no sé por qué, pero me arrojó error aquí en la aplicación. Me sacó repentinamente esta aplicación aquí de Instagram. Pero ya estamos nuevamente aquí con ustedes, con nuestro público aquí, que las personas que se van uniendo a este Instagram Live, pues bueno, es la Tribuna Opina, este espacio que hemos creado para conocer su punto de vista, conocer los puntos de vista de ustedes como aficionados del fútbol, aficionados a este bello deporte. En esa Tribuna Opina nos importa muchísimo el punto de vista de ustedes. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, estábamos hablando ahorita en el anterior espacio que habíamos creado de Facebook Live, de Instagram Live. Ya estoy con las dos plataformas, vaya. Pero los puntos que íbamos a tratar en esa Tribuna Opina, donde queríamos escuchar, donde quiero escuchar principalmente su punto de vista, pues íbamos a hablar del caso Cruz Azul, donde el señor Billy Álvarez renuncia a la presidencia del cuadro de la máquina celeste de la Cruz Azul. Ese va a ser un tema que vamos a tratar en este espacio, en esta hora que tendremos a lo largo, pues, de este tiempo. La jornada número 2, que ya arrancó. Ahorita tenemos el partido entre Chivas y el conjunto del Santos de la Comarca Lagunera. Están jugando ahorita, está en el medio tiempo, lo va ganando 1-0 el cuadro de la comarca. Y hablaremos, ya para finalizar, como siempre en la Tribuna Opina, hablamos de los mexicanos en Europa, que se dieron noticias ahí a lo largo, pues, de esta semana. Desde el lunes hasta el día de hoy se dieron noticias, unas noticias que, pues, dieron de qué hablar. Noticias que nos agradaron. Por ahí rumores acerca de los mexicanos que van a hacer el cambio a otras escuadras. Ya hablaremos acerca del caso de César Montes, que es pretendido por el cuadro de español del Sevilla, que empezó como rumor. No sabemos todavía si se va a hacer oficial, si está en veremos, si se va a ir para allá César Montes, pero es un tema muy muy importante que hablaremos, pues, aquí en esta Tribuna Opina. Nos comentan, empató la máquina al final. Ese es un tema que, caramba, vamos a tratarlo muy detalladamente, y queremos escuchar ese punto de vista, porque, caramba, el Puebla nos está sorprendiendo en esta jornada que llevamos de número 2. Pero bueno, vamos a arrancar con este espacio, la Tribuna Opina. Y arrancamos de lleno con el caso de Cruz Azul. Ahorita mencionaban aquí a la escuadra de la máquina celeste de la Cruz Azul. Y pues bueno, el señor Billy Álvarez renuncia a la presidencia. Ya sabemos que es buscado por las autoridades de la República Mexicana. Y mediante sus abogados, pues presenta esta renuncia a la cooperativa de Cruz Azul, después de 32 años de estar al frente de la máquina celeste de la Cruz Azul en la presidencia. Pues obviamente renuncia a su cargo, dejando un espacio, pues, para ver quién lo va a tomar, son muchos temas por este caso del señor Billy Álvarez, que si lo van a desafiliar a Cruz Azul, que si tienen que preocuparse los jugadores, que si es un tema extracancha, que se va a acabar la sequía de Cruz Azul después de tantos años. Caramba, son muchas cosas. Y iniciamos con este tema porque, pues, como les digo, el señor Billy Álvarez dejó la presidencia. Hay posibles candidatos para asumir la presidencia. Se habla del señor Arturo Elías Ayub, que ya estuvo en el patronato, pues, de Pumas, cuando la escuadra auriazul queda campeón. Lo hizo de muy buena manera y ahora quiere levantó la mano y dijo: me gustaría participar en esta etapa con el Cruz Azul, me gustaría ser los campeones. Él solamente levantó la mano y dijo: yo voy. Hay otro rumor que salió hoy por la mañana. El señor Ares de Praga es posible candidato a la presidencia también de Cruz Azul. Pero, caramba,
caramba, son muchos candidatos, son muchas personas las que se manejan ahí. No sabemos realmente quién vaya a asumir ese cargo, porque realmente la cooperativa ni no ha mandado un comunicado de prensa, no ha hecho una conferencia de prensa, vaya, no lo han hecho, pues ahora sí, lo de manera oficial ya está, ¿no? O sea, que el señor Billy Álvarez pues no pertenece más a la presidencia del equipo, de la cooperativa Cruz Azul. Me gustaría escuchar aquí en sus comentarios, ¿qué opinan ustedes? ¿Deben de preocuparse los jugadores por este tema o son puntos totalmente diferentes entre la cooperativa y entre el manejo deportivo? Yo les voy a hablar acerca pues de este tema. A mí, desde mi punto de vista, creo yo que los jugadores no se deben de preocupar por estos temas administrativos. Ellos deben de estar totalmente enfocados en lo deportivo. Digo, están teniendo una campaña, pues empezaron de muy buena manera. Y creo que no se deben de preocupar si llega a existir una desafiliación, si llega a existir algo, meterse en problemas deportivos. Creo que no se deben desviar ellos de la visión y de la misión que quieren, la cual es regresar a los primeros planos. Digo, lo están haciendo de muy buena manera, lo están haciendo de magnífica manera. Empezaron el torneo pues con una victoria y ahora pues el empate contra el Puebla. Ya ganaron en el torneo de la Copa GNP. Caramba, lo están haciendo de muy buena manera el cuadro de Cruz Azul. Y por lo deportivo, pues ellos se deben de enfocar. En lo administrativo son dos temas por separado. Creo que ellos, como les digo, no se deben de enfocar en eso. Y pues me gustaría escucharlos, ¿no? Ya sea a través de la cámara o a través de sus comentarios, que ya veo que me están haciendo algunos comentarios aquí. Me dice aquí Marco Franco que se enfoquen en jugar y nada más. Ellos no tienen nada que ver ahí. Por un lado, preocuparse porque se dice que pueden desafiliar al club, pero no creo que se quedaran sin equipo. La desafiliación de Cruz Azul por estos temas administrativos, pues ellos lo mencionan, ¿no? O sea, bueno, la Liga MX lanza un comunicado donde ellos dicen que no van a proceder a la desafiliación siempre y cuando no se presenten las pruebas pertinentes, vaya, al momento de hacerla, si llegan a presentarse las pruebas oficiales, vaya, ahí es cuando ya procederían a tomar cartas en el asunto de la desafiliación del cuadro de Cruz Azul, de la máquina. Y si es un tema de preocuparse, la desafiliación, pues bueno, sabemos que hoy en día en nuestro fútbol mexicano, pues se han dado casos de desafiliación. No sé en qué vaya a parar todo este tema. Si se llegaron a presentar las pruebas pertinentes, sabemos la magnitud de esta institución, que está considerada como uno de los cuatro grandes dentro de nuestro fútbol mexicano. Entonces, pues es un tema que da de qué hablar, vaya, es un tema que está ahí en el ojo del huracán. Siempre que hablamos de malos manejos, de lavado de dinero en nuestro fútbol mexicano, pues lo asociamos con la desafiliación. Digo, es lo correcto, ¿no? Que al momento que se lleguen a presentar malos manejos de los clubes, pues se tenga que optar por la desafiliación, ¿no? Digo, si te están presentando las pruebas pertinentes, las pruebas necesarias para que acudas a una desafiliación. Digo, ya se dio el caso con el Veracruz, se dio el caso en años anteriores con una desafiliación de un equipo de que jugaba en Cuernavaca, los Colibrís, por ahí, si mal no recuerdo, también León creo que también estuvo inmiscuido en este tipo de temas. Pero vaya, son varios temas, ¿no? O sea, son varios casos que se han presentado en nuestro fútbol mexicano. Ese tema que me dicen aquí, Marco Franco, me dice, ¿crees que se pudiera desafiliar al Cruz Azul? Pues yo creo que si se presentan las pruebas necesarias para la desafiliación, creo yo que lamentablemente van a tener que recurrir a eso. Pero mientras ellos mientras la liga no vea las pruebas pertinentes, no van a proceder a hacer nada a la desafiliación, vaya, del equipo, ¿no? Entonces, pues hay que estar de cerca, ¿no? A ver qué es lo que pasa con el señor Billy Álvarez, que como lo digo, ya lo están buscando por parte de las autoridades. Y pues sí,
esperar a ver qué es lo que dicen en la cooperativa, quién es el que toma el mando, vaya, las riendas de esta presidencia del club. Y pues bueno, estuvo 32 años al mando y al frente del Cruz Azul, donde pues ya sabemos la historia, ¿no? Desde aquel verano 97, Cruz Azul no es campeón, ha tenido pues bastantes tropiezos la institución. Y bueno, caramba, creo que por eso va a ser marcado esta presidencia de Billy Álvarez, por todos esos tropiezos y por todas, inclusive las contrataciones, ¿no? Las contrataciones que se hicieron, técnicos que llegaron, técnicos que pintaban para darle un futuro a la máquina de Cruz Azul, que no se dio en algún momento. Pero pues bueno, habrá que ver qué es lo que pinta en este caso de la máquina celeste de la Cruz Azul, donde pues ya no tienen presidente, está la vacante. A ver quién es el que toma las riendas de esta presidencia, que para mí no es un puesto, vaya, fácil, ¿eh? Por lo que se ha hecho o por el peso que tiene Cruz Azul y por las temporadas que no ha podido lograr ser campeón, es un puesto muy difícil. Pero bueno, habrá que esperarlo y a ver qué es lo que terminan diciendo pues la cooperativa. Vamos a cerrar con este tema. Me dicen aquí que deberían de tener un en vivo con Carlos Salcido, presidente de la Liga Balompié. Pues sería atractivo, ¿eh? Sería atractivo tener aquí al señor Carlos Salcido, presidente pues de la Liga Balompié, para que nos comparta puntos de esta liga, de los manejos, vaya. Pero bueno, cerramos ese tema de Cruz Azul y nos vamos a la jornada número 2. Guardianes 2020, el torneo que pues arrancó el fin de semana anterior. Hoy en este fin arrancó el día viernes con los partidos correspondientes. Tuvimos ahí el Puebla contra Cruz Azul. Ahorita estábamos hablando de la máquina celeste de la Cruz Azul. Me comenta aquí Jorge Emilio, van a cerrar con el tema de la Liga MX, pero van a continuar el en vivo con el fútbol europeo. Sí, como siempre cerramos La Tribuna Opina con el fútbol europeo. Vamos a hablar ahorita, estábamos hablando de la Liga MX, de esta jornada número 2, que pues nos dio bastantes resultados, unos atractivos, otros partidos ahí que los resultados no lo esperábamos, como el resultado del Toluca hoy en la mañana. Yo creo que los domingos se está haciendo como que los resultados de sorpresa, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Pero para mí, los resultados sorpresa. Aquí tengo a Rafael, me acaba de enviar la solicitud. Aceptar aquí al buen Rafael. Me dice Jorge Emilio Sánchez, el Tuca Ferretti, en mi opinión, debería meter a Leo Fernández en la tercera jornada de ustedes, Guardianes 2020. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Rafael. ¿Qué tal, Rafael? ¿Desde dónde nos miras aquí en este Instagram Live? Desde California. California, un saludo para ti, para California, para allá, para California en Estados Unidos. Oye, Rafael, ¿a qué equipo eres simpatizante tú de la Liga MX? Al Atlas de Guadalajara. Atlas de Guadalajara, los rojinegros del Atlas, del buen Rafa Puente. Así es, el buen Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto el arranque de estos rojinegros del Atlas? Muy mal. Casi no he visto casi todos los partidos porque no me estaba gustando cómo se están manejando las cosas en el fútbol mexicano. Ajá. Y te diré, no me está gustando cómo están manejando la cosa, todos los dueños okay. Mexicano. ¿Cuáles son tus enojos, vaya, con los manejos del fútbol mexicano? ¿Cuáles son los que nos compartes, vaya? De que a México siempre lo tienen demasiado encerrado en torneos domésticos o en la CONCACAF. En la CONCACAF, okay.
¿A ti te gustaría que, supongo, por ahí va tu comentario, ¿no? Sobre que los equipos mexicanos vayan a Conmebol, vaya, a jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana, supongo que por ahí Copa va tu América. comentario, ¿verdad? Exactamente. ¿Para ti piensas entonces que el fútbol mexicano dio un retroceso totalmente no Exactamente. asistiendo a este tipo de torneos? Sí, porque casi ya no se compite con Brasil, Argentina, Uruguay, el resto de sudamericanos. Malos rellenos. Dame un segundito. Claro, adelante. Sí, totalmente tu punto de vista, ¿eh? Yo también comparto esa idea. Para mí el fútbol mexicano dio un retroceso al momento de ya no ir a la Copa América, de no asistir a Copa Sudamericana, a Copa Libertadores. Se da un retroceso totalmente, ¿eh? Si ya íbamos adelante, hoy en día se hace un retroceso, pues con todo este tipo de cosas. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que Lo las que sí me decisiones que. enojó fue la desaparición de Monarcas Morelia. Sí, ese es otro tema. Lo tratábamos en Tribunas Opinas anteriores, ¿eh? No sé si seas la primera vez que estás acá con nosotros, pero el tema de la y de Monarcas Morelia, pues vaya, sacudió bastante Al todo al el fútbol mundo mexicano, futbolístico ¿no? O mexicano, sea, sí. al fútbol mexicano que cambiaran de repente pues este tipo de plazas, los malos manejos que se hicieron con la abolición del descenso, de ahora que tienes que pagar una multa al momento que si quedas entre los últimos tres lugares, ahora con que entran 12 equipos a la Al liguilla, pues repechaje. al repechaje, bueno, caramba, este fútbol mexicano cada día nos sorprende más. Y bueno, Pero para peor. sí, para peor, lamentablemente así es. Y bueno, ¿qué te ha parecido el arranque de este Guardianes 2020 en estas dos jornadas? Casi, casi lo mismo que en los mismos torneos. Muy partidos demasiado flojos. Sí, partidos totalmente demasiado flojos. Por ahí no vemos muchos goles. Digo, ahorita repasando la jornada número 2, pues bueno, el Puebla contra Cruz Azul, uno de los partidos que esperábamos atractivos, queda 1-1. Juárez le gana al Necaxa, Tigres empata con Pachuca ahí de último minuto, América gana 4-0 a 4-0. Cholos, Toluca 4-0, Toluca le gana hoy por la mañana al San Luis 3-2. Y bueno, repasando pues este tipo de resultados, para ti, con estos dos, para ti, ¿quién ves como amplio favorito o vaya como protagonista en este Guardianes 2020? Yo siento que va a ganar esta vez Cruz Azul. A no ser que le toque al el América de vuelta. Que le toque otra vez el América, porque ya sabemos cuáles son las historias recientes de cuando, sobre todo en partidos de liga de las finales. Y ya sabes, las finales contra América, contra América Cruz Azul. Siempre hay algo turbio en esto. Sí, hay algo como que le pesa, vaya, al cuadro de Cruz Azul jugar contra el América siempre en los últimos partidos, pues lo hemos visto, salvo pues ahora en la Copa GNP, ¿no? Que le pasó por encima el cuadro del Cruz Azul. Pero bueno, habrá que ver cómo sigue este equipo de la El máquina, arranque. el arranque, vaya, si sigue con este ritmo mostrado a lo largo pues de estas dos jornadas, digo, por ahí el Puebla le sacó un susto, ¿eh? O sea, el Puebla, Sí. aguas con el Puebla, ¿eh? Porque. Después de golear al equipo Mazatlán FC, que para mi gusto va a ser el equipo que va a quedar en último lugar, a no ser que alguien le gane, pierda con él. Esa va a ser la burla si el que pierda con el Mazatlán FC. Sí, habrá que ver, digo, le está costando trabajo a Juan Francisco Palencia el adaptarse a este equipo, A la pero ciudad. sí, a la ciudad,
al clima, al trabajo, digo, este cuadro de... Y el deporte en sí, pero no todos los sinaloenses les gusta el béisbol, ojo. Sí, sí, ¿eh? Ese pero es otro. La plaza en sí no es, el estado de Sinaloa en sí no es una plaza futbolera a comparación con Michoacán. Sí, totalmente, totalmente concuerdo con tu punto de vista y pues habrá que ver cómo reacciona la gente pues con todo esto. Digo, ahorita no se puede asistir a los estadios, pero no se puede. Pero habrá que ver cómo reacciona la gente, ¿no? Qué tanto se van envolviendo con el equipo, qué tanto se van tomándole aprecio a este cuadro Mazatlán. Este equipo, y bueno, ahorita comentabas que le vas a los rojinegros del Atlas y dos preguntas para ti. ¿Cómo miras la campaña de los rojinegros al frente de Rafa Puente? Y la segunda pregunta, ¿cuál es tu pronóstico para mañana el Atlas contra Pumas? Siento que pierde. Va a perder. Ajá. Ojalá y sí gane, pero lo veo muy difícil. Ok. Y ¿cómo miras la temporada, vaya, para los rojinegros? Una temporada larga. Ok, muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Tú piensas que lo van a aguantar a Rafa Puente o no sé, por ahí puede salir a mitad de torneo? No sé. Con esto de cómo están manejando la situación Orlegui. Ajá. No sé. No lo sé. Muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, pues bueno, ¿algo más que desees agregar? ¿Algún pronóstico para mañana? Digo, mañana juega también el León contra Monterrey. No sé si gustas agregar también ahí tu pronóstico. Yo creo que queda un empate o gana el León por estar en condición de local. Ajá. Muy bien. Perfecto, pues bueno, te mando un fuerte abrazo. Si no sigues la página aquí de los sí, aquí la estoy siguiendo. ¿Ya la sigues? Ah, ok, perfecto, perfecto. Muy bien, pues bueno, te recuerdo, este espacio de La Tribuna Opina lo estamos haciendo domingo a domingo para que estés al pendiente en la próxima emisión y pues igual nos compartas tu punto de vista acerca pues de lo acontecido durante la semana. Y este espacio pues es para ustedes, para nuestros seguidores, y conocer su punto de vista acerca de los temas, ¿va? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, cuídate mucho, un fuerte abrazo. Igualmente, adiós, chao. Pues ahí está, amigos, este fue el punto de vista ahí de Rafael. Anímense a participar aquí con nosotros, con La Tribuna Opina. Ahí está Paco Galindo. Ya la acepté, Paco. Ya la acepté. Me dice aquí Jorge Emilio Sainz. Mi pronóstico es 3-1. Gana Monterrey contra León. En la jornada pasada también dije 3-1. Gana Monterrey contra Luca y la tiene el marcador. Pues ahí está, el apunte de Jorge Emilio. Hola, Paco. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, Paco? Ahí, aquí andamos ya listos, esperando los últimos juegos del día de mañana para terminar la segunda fecha del Guardianes. Perfecto. ¿Qué tal te ha parecido esta jornada número 2 con estos resultados? Digo, el más sonado pues fue el de hoy en la mañana, Toluca contra San Luis, 3-2 ganaron los Diablos Rojos, pero los otros resultados, América Cholos ganándole 4-0. ¿Qué te ha parecido esta jornada 2? Ha sido una jornada de altibajos, una jornada donde vimos a un equipo de Tigres desdibujado, un equipo de Tigres a los Tigres, a lo que nos tiene acostumbrado los equipos del Tuca, las primeras 5 o 6 fechas, jugar un fútbol sencillo, un fútbol básico, y de la fecha 6-7 empezar a tomar un nivel muy, muy pesado, muy poderoso para ser de los oponentes más fuertes al título. Oye, ahorita que hablas de Tigres, digo, ellos hicieron una contratación que llamó mucho la atención, el caso de Leo Fernández. Ayer no lo alineó Tuca, lo dejó en la banca. ¿Para ti, Leo Fernández debe de ser titular al lado de Guiñac o debe entrar de cambio?
Si recordamos, en Toluca era titular indiscutible, en Toluca se ganó un lugar muy, muy, muy especial, pero sabemos que el Tuca es un profe muy idealista, un profe que no le mueve mucho a su cuadro, entonces va a estar muy complicado para que Leo Fernández pueda quitarle el lugar a un Luis Quiñones, a un Edu Vargas, a un Javier Aquino. Entonces yo creo que con juegos, con minutos que el profe le dé, va a tener que demostrar que quiere ser el revulsivo que el Tuca necesita en la banca. Sí, habrá que ver, digo, ese jugador que ahorita estamos comentando, pues, como tú lo dices, en Toluca fue titular indiscutible y creo que se va a tener que ganar el puesto, digo, porque tiene enfrente a Edu Vargas, a Gignac, Aquino, o sea, tiene de dónde cortar el Tuca Ferretti. Yo en lo particular, por lo que hizo Leo Fernández en el primer partido y en lo mostrado en la Copa GNP, yo sin duda lo arrancaría, yo sin duda lo arrancaría y lo pondría de titular para que resolviera. Aquí Jorge Emilio Sainz me dice, si hubieran metido a Leo Fernández, hubieran ganado a los Tigres, pero el tuyo, como es muy remacho, no metió el Tuca, como es muy remacho, no metió a Leo Fernández desde el principio. Es que, digo, tienes bastante tela de dónde cortar. El equipo de Tigres ha tenido pues bastantes estrellas dentro de sus filas, vaya, en su plantilla, y pues vaya, no me extraña que no lo haya metido ayer el Tuca Ferretti, que por ahí en la transmisión comentaba Aldo Farías, la persona que estaba narrando el partido, que si hubiera existido el público en si hubiera habido público en el estadio, hubieran estado gritando y coreando el nombre de Leo Fernández para que Tuca Ferretti lo metiera. Sí, recordemos que la afición de Monterrey es una afición muy, muy pesada, muy solidaria. Y si recordamos, como lo mencionabas poquito atrás, el juego que dio Leo Fernández contra Chivas en Copa GNP y lo mostraba los minutos anteriores de los juegos pasados, o sea, fueron chispazos de conexiones muy buenas con Gignac, pero pues volver a lo mismo. Va a tener que quitar el lugar a un Javier Aquino, un Luis Quiñones, a un Edu Vargas, y son piezas que el Tuca tiene muy establecidas. Es un rombo muy, muy fuerte por las bandas con Quiñones y con Aquino. Atrásito de Gignac está jugando Edu Vargas, entonces, ¿dónde colocar a Leo Fernández si sabemos que puede jugar de pivote, puede jugar por las bandas? Va a ser algo muy complicado en lo que va a tener que estar trabajando Leo Fernández para poder trabajar o para poder ganarse un lugar en el equipo del Tuca. Sí, así es. Es un tema ahí que habrá que ver. Y bueno, habrá que ver qué es lo que dice ahí el Tuca Ferretti. Y bueno, en ocasiones pasadas me habías comentado que le ibas a Juárez, ¿verdad? Así es. Sí. Oye, ¿cómo lo viste el partido de ayer de los Bravos de Juárez, donde le ganan 1-0 al Necaxa? Fue un juego muy, muy disparejo. Un Necaxa que se desdibuja en la segunda parte, un juego muy trabado en los primeros 40 minutos, 45. Viene la jugada del penal, que para muchos no lo era, para muchos otros sí hay argumentos para marcarlo. Yo me quedo con el árbitro, hay argumentos para marcarlo porque el jugador de Necaxa deja la pierna arriba. Y al chocar con el jugador de Bravos hay un talloncito. Entonces recordemos que contacto en el área no todos son penales, pero existiendo argumentos, existiendo alguna visión que vio el árbitro, como en la primera parte, que se trata de José Valvar y se revisa un empujoncito sobre Acosta, me parece, o sobre Brian Rubio, no recuerdo, que se corta. Entonces yo me quedo con el penal marcado y pues con el debut de Eric Castillo, con el gol, ya debutó, ya hizo sentir que ahorita que no está Lescano por la enfermedad, entonces ahí hay culebra para rato. Claro, claro. Pues sí, gana 1-0 el cuadro de Juárez al Necaxa, un Necaxa que pues no se le ven ni pies ni cabeza al cuadro de los Rayos, que dirige pues Poncho Sosa. Otro de los equipos que también no esperábamos que tuviera ese arranque de torneo el cuadro de los Rayos.
pero pues igual, ¿no? Hay que estar de cerca para ver qué es lo que muestran. Lo de Juárez llama la atención porque ganan en casa, se presentan pues de manera oficial ahí de locales, arrancan este torneo de muy buena manera, ganando, consiguiendo los 3 puntos, y pues a ver qué es lo que... Oxígeno puro. Sí, consiguen los 3 puntos, sacan el resultado, y pues a ver qué es lo que muestra, ¿no? Que sigue mostrando este cuadro de Gabriel Caballero, que pinta para buenas cosas. Y esperemos que así sigan los resultados dándose bien. El día de mañana esperemos por ahí una combinación y que pierda el Atlas para que siga ahí peleando contra el Mazatlán ellos dos, y la siguiente jornada Juárez pueda seguir sumando y poco a poco ir alejándonos. Claro. Tener un cociente no tan volátil como el de Mazatlán en estos momentos, pero sí sería mejor ir sumando puntos, ir siguiendo camino para alejarnos de esa tablita tan peligrosa. Claro, así es. Oye, y ya para finalizar, ¿cuáles son tus pronósticos para los partidos de mañana? Atlas contra Pumas y León contra Monterrey. Híjole, va a ser un juegazo. Es el de León Monterrey, va a ser un juegazo. El estilo de Nacho Ambriz con León, parece ser que Nacho Ambriz fue el técnico idóneo después de Matosas en León. Los han hecho jugar muy bien, ya llegaron a una final que se estuvieron a nada de ganarse la Tuca. Entonces parece ser que Nacho Ambriz le dio una cara muy diferente a León, un León que después de Matosas se cayó a pedazos, pero de un año para acá, casi dos que tiene Nacho Ambriz con León, a jugar bien. Es un equipo, si no es que el equipo que mejor juega en todo lo que va del año, y sabemos que el Turco Mohamed y sus Rayados también son un equipo muy fuerte en su campo, son un equipo muy fuerte que tiene condiciones para salir y para buscar ser candidato al título. Y entonces el Atlas Pumas, lo mostrado por Pumas en la primera jornada y lo visto por Atlas en la primera jornada, yo me quedo con el triunfo de Pumas. El triunfo de Pumas, te vas por el triunfo de los auriazules. Sí, recordemos que Atlas perdió 3-1 contra Xolos en la frontera, entonces va a ser un altibajo. Pumas viene de ganar con un juegazo también ante Querétaro, pero entonces yo me quedo con el triunfo de Pumas. Perfecto, pues ahí están tus pronósticos. Ya en la próxima edición, pues ahí de la Tribuna Opina compartiremos ahí si la atinaste o si estuviste cerca, para ver qué es lo que acontece durante la jornada 3, que pues bueno, semana a semana la tendremos acá. Dale. Muy bien, pues bueno, te mando un fuerte abrazo desde acá, desde Hermosillo, estamos cerca de tu ciudad, y bueno, cuídate mucho y estar al pendiente ahí de la página de Socaradictos MX y pues de la Tribuna Opina, que como te digo, cada domingo la vamos a estar haciendo en este horario, lo más posible es que sea en este horario, en las 8 de la noche de la Ciudad de México, ¿va? Va que va, saludos, un fuerte abrazo, y va a ser una semana muy futbolera, recordemos que hay ¿sí? Champions a mitad de semana, hay Europa League y el fin de semana fútbol otra vez. Claro, así es, pues ya estaremos platicando en la próxima emisión de ahí de la Tribuna Opina, ¿va? Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Saludos. Saludos. Pues ahí está, amigos, otra opinión de nuestro público, Paco Galindo, otro de los que siempre está aquí al pendiente de la Tribuna Opina. Me dice Jorge Emilio Sáenz aquí, me dice Jorge Emilio, tengo una pregunta sobre Pumas Monterrey. ¿Cómo creen que el Turco Mohamed, donde el planteamiento para el partido entre Pumas y Monterrey allá en Ciudad Universitaria? ¿Te refieres al partido de la próxima semana, Jorge Emilio? A ver si todavía te encuentras aquí con nosotros. Si todavía estás en el Insta Live. Pero bueno, vamos a seguir repasando esta jornada 2, que como les digo, tuvo resultados. El cuadro de las Águilas del América ganó 4-0 a los Xoloescuincles de Tijuana. Ah, ok, me dices que sí, que cómo será, cómo creen que el Turco, el planteamiento. Pues bueno, la jornada 3 le toca visitar a Pumas. A ver, si me puedes corregir, si es en Ciudad Universitaria o si es allá en Monterrey.
allá en la Sultana, si hay partido entre Pumas y Monterrey, a eso me refiero de la próxima semana. Ok, para mí el planteamiento que va a tener que hacer el turco Mohamed frente a Pumas, va a tenerle que ir a jugar ofensivo. Por ahí los primeros minutos se va a tener que esperar, digo, a ver qué es lo que hace mañana contra el cuadro de León, porque como lo dijo aquí ahorita Paco Galindo, es uno de los partidos que se espera demasiado por lo que han hecho estas ambas escuadras, ¿no? Lo que, si bien sabemos que Monterrey todavía es el campeón, porque no hubo campeón el torneo pasado, porque no se finalizó, pero el cuadro de León con Nacho Ambriz, pues siempre nos da un grato sabor de boca. También es otro de los equipos que no se le ha dado la oportunidad de quedar campeones, pero pues va a ser atractivo ese duelo, el partido entre León y Monterrey, y pues a ver qué es lo que hace la escuadra de Nacho Ambriz y la escuadra del Turco Mohamed, y sobre el partido que viene contra Pumas, pues yo lo veo con un planteamiento ofensivo, como nos tiene acostumbrados el buen Turco Mohamed, con un Rogelio Funes Mori en su mejor momento, por ahí el Ayun teniendo un muy buen partido, por ahí creo que va a ser un muy buen partido el próximo de la jornada, Pumas contra Monterrey. Entonces ya lo tendremos ahí el análisis en esta ocasión en la Tribuna Opina. Me dice aquí, si quieren pueden usar aquí como igual como Paco Galindo, preguntarme aquí por la opción de las preguntas, o bien me lo pueden dejar en los comentarios, no hay ningún problema, o como les digo, si se atreven y si quieren poner la cámara, con todo gusto. Me dice Paco, tras lo visto en dos fechas, tus cuatro favoritos al título. Pues bueno, mira, Paco, mis cuatro favoritos al título, yo siempre lo dije antes de iniciar este torneo, yo siempre lo dije que iba a ir con el cuadro de la Máquina, con Tigres, América y Monterrey. Esos cuatro favoritos fueron para mí, lo repito, Monterrey, Cruz Azul, Tigres y me faltó uno, pero bueno, esos cuatro favoritos para mí eran, ¿no? Con respecto a lo que han hecho en estas dos jornadas, pues decirte que hay un favorito, no me podría atrever a decir eso, porque nos queda demasiado, demasiado torneo todavía. Es el arranque, sí, pero nos están mostrando muy buen fútbol. Y te puedo decir quién lo está mostrando. El América es uno de ellos, que a pesar de las bajas que ha tenido y a pesar de esos inconvenientes que se le han presentado al cuadro de Miguel Herrera, ha sabido afrontar de muy buena manera. Aparte, otro punto importante para el equipo del América es la pretemporada que hicieron, ¿eh? Si analizamos el equipo que mostraron en la Copa GNP, fue totalmente distinto al que nos están mostrando en el torneo Guardianes 2020. Digo, en la jornada 1 le gana 2-1 de visitante al Pachuca, ayer le gana con autoridad al cuadro de Cholos, de un Pablo Guede que no mostraron mucho, que bien, si bien ya sabemos y si lo han analizado, y lo dijimos en un Facebook Live, y lo dije yo de mi voz, vaya, Cholos no ha podido ganarle al América desde que ha estado en Liga MX. Desde que ellos llegaron, no le han podido ganar ni un solo partido a la escuadra del América, ¿eh? Si gustan, lo pueden buscar. Jamás le han podido ganar. Y va a seguir el tiempo. A lo que voy es que el cuadro del América, a pesar de los inconvenientes que le han venido presentando, los ha sabido manejar, ha sabido afrontarlos y ha salido adelante. Eso habla muy bien del trabajo que está haciendo Miguel Herrera con sus muchachos. Lo de Cruz Azul, termina empatando con Puebla de último minuto, le costó trabajo a la Máquina. Creo que ahí es un punto clave para que despierte y no les vuelva a suceder si quieren ser aspirantes al título, si quieren ser protagonistas. Lo de Tigres, ya lo sabemos. Tigres
sabemos que empiezan los partidos, los torneos así, a ritmo semilento, y en las últimas jornadas es cuando mete el acelerador y nos termina sorprendiendo y se termina llevando el título. Eso ya lo sabemos del buen Turco, del buen Tuca Ferretti. A ver, hay otras preguntas. A ver, me dice aquí Paco Galindo, el primer técnico cesado. ¿Cuál va a ser para mí el primer técnico cesado? Y me gustaría que ustedes también lo compartieran en sus comentarios. ¿Cuál va a ser el primer técnico cesado? Para mí, van a haber, a primeras jornadas va a haber dos. Por ahí puede ser el técnico del Atlas. El técnico del Atlas y Rafa Puente puede ser uno. Aquí ya me dijeron que Rafa Puente. El caso de Palencia, creo que lo van a aguantar hasta mitad de torneo. Si los resultados no le funcionan a Paco Palencia, lo van a aguantar a mitad de torneo. ¿Por qué? Porque el proyecto, recuerden que es un proyecto nuevo. Es un proyecto nuevo y es un proyecto que tiene que empezar a arraigarse la gente con la escuadra de Mazatlán. Hoy lo mostraron, hoy empatan uno por uno con... Hoy sumaron sus primeros puntos el cuadro de Mazatlán contra Querétaro. Una escuadra de Querétaro que no mostró mucho tampoco. El primer tiempo fue totalmente aburrido, no mostró nada. Nada mostró el Querétaro, nada mostró. No ha mostrado nada. Aquí nos dicen que Rafa Puente se va a ir con la escuadra de Atlas. Se va Palencia, Rafa Puente. No he contestado tu pregunta. Ahorita voy para allá, Jorge. Pero yo creo que esos dos técnicos van a tener que estar en la mira. Rafa Puente y Juan Francisco Palencia. Ellos dos van a ser los que van a estar en el ojo del huracán. Vaya. A ver, vamos a ver la otra pregunta. El caballo negro del torneo, ¿quién será? ¿Quién será el caballo negro? O sea, el que va a dar de qué hablar. Creo que ya lo está haciendo, ¿eh? Ya lo está mostrando el cuadro de Puebla. Ya lo está haciendo estas dos primeras jornadas. Le gana un cuadro de Mazatlán 4-1 en la primera jornada. Le hizo un partido y le acabaron empatando ahí de último minuto el Cruz Azul, pero prácticamente los 90 minutos los tuvo en la lona el cuadro de los Camoteros de Puebla. Entonces por ahí puede ser el caballo negro del torneo. ¿Será el caballo negro el Toluca? Para mí, hoy la victoria que consiguen 3-2 contra la escuadra ahí de San Luis le viene como oxígeno al Chepo de la Torre, ¿eh? Le viene con oxígeno, le viene totalmente en lo anímico bastante bien. Le urgía un resultado así al equipo de Toluca para volver a retomar la confianza. Por ahí me dice Paco Galindo que sus poderosísimos Bravos de Juárez, aguas con Juárez, ¿eh? Porque si llegan a enracharse, puede dar de qué hablar este torneo también, ¿okay? Puede dar de qué hablar. Me dice Marco Franco, hoy se vieron más o menos ida y vuelta. Sí, lo que mostró hoy Toluca lo mostró de muy buena manera. Lo mostró de muy buena manera el cuadro del Chepo de la Torre. Entonces por ahí pueden ser el cuadro de los Bravos de Juárez, puede ser el Puebla, ya lo está haciendo de muy buena manera. Por ahí también pues el cuadro de Juárez. Bueno, vamos a leer otra pregunta aquí que ya me la están pidiendo. A ver, dice Avilés Hurtado, ¿en cuántas semanas va a estar recuperado de la lesión? Pues ya nada más están esperando que se recupere el jugador de los Rayados, Avilés Hurtado. A ver, otro de los jugadores que también ya se extraña en la cancha totalmente, Avilés junto a Rogelio Funes Mori, junto a Gallardo, que Gallardo pues está, lamentablemente se diagnosticó con COVID, y digo lamentablemente porque había tenido muy buenos partidos, Gallardo, vaya,
venía haciendo una muy buena temporada con Monterrey, y pues le va a quitar ritmo al equipo de Mohamed. Pero bueno, habrá que esperar a ver cómo reaccionan con este caso de COVID. Y pues el caso de Avilés Hurtado, ya nada más esperarlo a que den su alta médica y se reincorpore. Va a ser muy importante a ver cómo regresa, porque sabemos que después de una lesión en ocasiones es complicado regresar al ritmo de juego. Me comenta el diario Flash que si solamente hablamos de los regios, pregunta porque va llegando. No solamente hablamos de los regios. Hablamos pues del fútbol mexicano en general. Ahorita estamos analizando la jornada número 2. Estamos analizando la jornada número 2, lo que nos ha dejado pues la jornada número 2. Voy a leer otra pregunta aquí que me deja Paco Galindo. ¿Cuándo juega el nuevo jugador del América, el refuerzo que acaba de llegar, que viene pues de allá de Europa? No sabemos cuándo vaya a alinearlo Miguel Herrera. Promete mucho ese refuerzo, este refuerzo que ha llegado a la escuadra de las Águilas del América. Creo que le va a empezar a dar minutos por ahí de la jornada 5, o por ahí, si se atreve, lo puede ingresar de cambio. Pero va a ser atractivo a ver qué muestra este chico de que se incorpora al cuadro de las Águilas del América, y pues a ver qué es lo que, cuándo lo podemos ver en acción y ver de qué está hecho este nuevo refuerzo de las Águilas del América. Me dice Rodrigo Salas, ¿Santos le va ganando a Chivas? Sí, 2-0. 2-0. Con las condiciones podría jugar con Viñas. Pues habrá que ver cómo lo acomoda Miguel Herrera. Nos dicen aquí que Sergio Díaz, como los del Toluca, necesita su visa de trabajo. Sí, habrá que ver, o sea, es falta tiempo ahí. Me dicen aquí, uy, qué buena pregunta me acaban de hacer. ¿Qué tan lejos llega Chivas a este torneo? Pues bueno, el caso de Chivas, ¿qué tan lejos puede llegar? Yo siempre lo he dicho, y si se lo recuerdo, lo he dicho en tribunas opinas anteriores y en Facebook Live que hemos tenido ahí en nuestra página, que Chivas está obligado a volver a dar de qué hablar en este fútbol mexicano. Chivas está totalmente obligado, no solamente porque es considerado uno de los cuatro grandes. No está obligado a volver a los primeros planos. ¿Por qué? Por el plantel que tiene. Tiene a JJ Macías, tiene a Brizuela, tiene bastantes estrellas. Hizo contrataciones muy buenas en el torneo anterior. Y el equipo de Guadalajara, creo que está, como lo digo, obligado a volver a los primeros planos. Digo, ahorita está perdiendo contra la escuadra de Santos Laguna. Sabemos las bajas que tiene por todo ese tema de COVID, el cuadro de las Chivas. Pero respecto a la pregunta que me hace Cintia Lizet, ¿qué tan lejos puede llegar Chivas en este torneo? Yo lo veo como que puede llegar a semifinales. Se va a poder, se tiene que colar entre los cuatro primeros lugares para que no vayas a un repechaje. Para eso se tiene que hacer Chivas, vaya, debe de entrar como los primeros cuatro lugares para estar dentro de los primeros planos. Chivas está obligado a volver a los primeros planos. Respecto a la pregunta que me hace aquí Cintia Lizet, es que tan lejos, yo lo veo a Chivas llegando a semifinales. Si llegara a la final, pues claro, es atractivo ver a un equipo grande en una final, pero a Chivas creo que le va a alcanzar solamente para las semifinales. Habrá que ver cómo es el manejo que hace Luis Fernando Tena con todos estos muchachos, y habrá que ver si se va JJ Macías al fútbol europeo, porque si se va JJ Macías, puede sufrir ahí, por ahí Chivas. ¿Eh? Entonces, para eso está Chivas. Me dicen, ¿creen que Monterrey juegue un fútbol ofensivo, defensivo contra León mañana en la noche? Por lo mostrado contra la escuadra de Toluca, mostró un fútbol ofensivo totalmente el Turco Mohamed.
y es otro igual de los equipos que debe de regresar al fútbol ofensivo que nos había mostrado el buen Turco Mohamed. Debe de jugar totalmente ofensivo, los dos equipos deben de jugar ofensivos. Digo, es el arranque del torneo, es apenas la jornada 2, pero tienen que empezar a sumar puntos, porque si no, a final de torneo se les puede terminar complicando. Digo, se pueden clasificar como repechaje, ¿no? Pero pues, qué mejor que los clasifiquen directamente, ¿no? Si no clasificas un fracaso, yo creo que es acerca de lo de Chivas. Sí, sería totalmente un fracaso si no clasificara a Chivas a la liguilla, vaya. Sería totalmente un fracaso. ¿Cómo viste a los Diablos hoy? ¿Se vieron más dinámicos? Zambul les beneficia mucho. Totalmente les beneficia a Zambuesa, totalmente. Zambuesa es un jugador que siempre, al equipo que llega se echa el equipo al hombro. Llegó cuando recién llegó al fútbol mexicano con Tecos, se echó al equipo al hombro. Jugó en Pumas también, dio unas temporadas espectaculares con el cuadro del América, ni se diga. Con León, pues no lo vimos bastante tiempo, pero ahora llega al conjunto de los Diablos Rojos por segunda ocasión en su corta carrera. A pesar de sus 36 años, es un jugador que para mí da mucho de qué hablar al momento que entra a la cancha, y totalmente, se enojó en el partido pasado donde pierden el cuadro de Toluca, y lo mirábamos en la transmisión del juego, lo mirábamos ahí que estaba totalmente pues enojado Zambuesa, porque no le salían las jugadas, porque no se podía conectar, vaya, con sus jugadores. Hoy da de qué hablar en este partido contra el equipo de San Luis, que lo ganan con autoridad y es oxígeno puro para el Toluca. Lo que no entiendo, me dicen aquí, es por qué sigue el Chepo poniendo a Sauro en defensa si la gente y todos dicen que no funciona. Pues, caramba, las decisiones las toma el técnico. Yo creo que las decisiones las toma el técnico. Habrá movimientos que no le gustan a la afición, habrá movimientos inclusive que no nos gusten a nosotros, pero el técnico pues es el que manda, el técnico es el que ve algo en el jugador, vaya, y por eso le toma confianza y por eso lo alinea. Pero bueno, eso ya lo decide pues el técnico ahí, el Chepo de la Torre. Y ya para finalizar este tema de la jornada 2, les voy a dar mis pronósticos de los partidos que nos restan, que es el Atlas contra Pumas y el León contra Monterrey. Me gustaría que me compartieran aquí esos en los comentarios el pronóstico que ustedes miran para mañana, el Atlas contra Pumas y el León contra Monterrey. Ya para finalizar esta sección de La Tribuna Opina, para mí el Atlas contra Pumas se lo va a llevar el cuadro de los Pumas, a pesar de que no tienen técnico, que hay un técnico interino, se lo lleva el cuadro de Pumas. Y respecto al otro partido, León contra Monterrey, esperemos si nos dé un partido sumamente atractivo. Esperamos un fútbol vistoso, un fútbol que nos agrade de ida y vuelta, donde nos mantengan con muchas emociones. Creo que se espera es de los partidos más atractivos de esta jornada, ya para finalizar esta jornada número 2. Yo voy con por ahí se lo puede llevar León, si salen de buena manera, si salen con un buen ritmo. Si no salen con la misma versión que le jugaron a Chivas, por ahí se lo puede terminar llevando la escuadra de León, o Monterrey si aprovecha los espacios, si aprovecha ahí los primeros minutos o alguna pelota parada que tenga la escuadra de Monterrey, se lo puede también terminar llevando. Yo me iría por la escuadra de León, que se lo lleva León en calidad de local. Voy con León y voy con Pumas. Me comentan aquí las personas que están aquí. Marco Franco me dice empate en León 1-1 y gana Pumas 2-0. León 2, Monterrey 2 y gana Pumas 2-1. Pues bueno, ahí están los pronósticos de esta jornada número 2 del Guardianes 2020. Ya la próxima semana
tendremos fútbol europeo. Me preguntan si no hablaremos de Europa. Vamos a hablar rapidito de Europa porque el tiempo se nos va muy rápido y nos va a quitar aquí la transmisión de Instagram Live. Pero sí es un tema que siempre hablamos aquí en la que hablamos en la Tribuna Opina. Y pues bueno, los rumores empezaron con César Montes, que lo pretende la escuadra del Sevilla. Lo pretenden allá en Sevilla. Sería algo atractivo que mirara a este jugador de 23 años, jugador sonorense, que ha dado de qué hablar en el fútbol mexicano. Ya fue campeón con la escuadra de Monterrey. Ya jugó Mundial de Clubes. Yo lo veo con una amplia madurez para irse al fútbol europeo. El fútbol europeo es totalmente un fútbol que te exige demasiado. Yo ya lo veo con la madurez necesaria para que vaya y dé de qué hablar allá César Montes, el buen cachorro Montes, con 23 años. Se debe de ir ya porque está en una edad que a los 23 años ya debe de estar jugando en Europa. No es necesario que te vayas a los 25, a los 26, a los 23 años es muy buena edad para que se vayan a Europa y triunfen allá. Otro de los jugadores que se escuchan allá en Europa es JJ Macías a la Real Sociedad. Lo hablábamos ahorita, que es un jugador totalmente, que tiene apenas 21 años, si mal no recuerdo, el buen JJ Macías. Sería importante que se fuera al fútbol europeo porque ya prácticamente sería la base de lo que va a hacer la selección mexicana para Qatar 2022. Y qué mejor que se fogueen en el fútbol europeo, que vayan agarrando estilo, que vayan agarrando forma estos jugadores y que pues que vayan al fútbol español. Creo que les va a beneficiar. Ojalá y se vayan al fútbol europeo, es el buen JJ Macías. Otro de los jugadores que también ya debe de salir por completo de acá del fútbol europeo y debe de dar un brinco importante, pues es el Tecatito Corona. También es pretendido por la escuadra de Sevilla. Es pretendido por la escuadra ahí de española de Sevilla. Y pues a ver, ojalá también que el Tecatito Corona, también se hablaba de que podía ir al Inter de Milán, pero bueno, sería atractivo tener dos mexicanos allá en España, tanto pues César Montes y JJ Corona, el buen Tecatito Corona, teniéndolo jugando allá en Sevilla. Y por último, aquí me mencionaron a Pizzuto, que se va a Francia. Otro de los jugadores que también que jugaba aquí acá con los Tuzos del Pachuca, hoy fue contratado en la semana por un cuadro francés. Pues da de qué hablar que Pizzuto se vaya allá a Francia. Nos da gusto que los mexicanos lo sigan tomando en cuenta y los volteen a ver y se vayan para allá para el viejo continente. Y bueno, ya aquí el tiempo me está apremiando, ya vamos a finalizar la sección de la Tribuna Opina. Para la gente que se unió y no estuvo aquí con nosotros desde el inicio, pueden revivir la Tribuna Opina, nuestro Instagram TV, ahí lo vamos a dejar. Se acabó, Chivas perdió 2-0, sí, se acaba de terminar ese partido. Pero bueno, agradecerles por haberme acompañado otra vez aquí como cada domingo. Muchas gracias a la alineación MX, a Marco Franco, a Paco Galindo que estuvo con nosotros, a todas las personas que estuvieron aquí acompañándome. Me despido de ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado. Recuerden, nos vemos en la próxima emisión el domingo. Cuídense mucho y estén al pendiente de nuestras publicaciones aquí en Instagram Live. Vayan al Facebook Live porque tenemos un espacio igual como este, ¿eh? Igual como este, vayan al Facebook Live, acompáñenos allá, nos trasladamos a Facebook Live porque tenemos un espacio allá. ¿Okay? Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.